Buenas, gente. Os traigo un nuevo juego que, bueno, nuevo para mí, para vosotros no. Es American Track. No es que me llame mucho la atención el juego en sí, porque el Eurotrack me parece que está mucho mejor. Pero ya dije que en cuanto estuviera bien de precio lo iba a comprar y está ahora tirado. O sea, vale, no llega a 7 euros. Y con el cargas pesadas, pues está a 10. Con el heavy cargo está a 10. 10 con 13. O sea, está tirado. Está tirado aquí. Y vamos a empezar. No he hecho nada. O sea, este es el primer encargo que nos hace. ¿Por dónde se sale? En su día sí que jugué la demo. Sí que la jugué. Pero no, y no me gustó. No me gustó. Pero bueno. Uy, el morro ese que tengo tan largo. Uf. Este cambia con Eurotrack. Cambia los. La cabina son más largas, hay que tener más cuidado. Lo único que he cambiado ha sido el teclado ha sido pues el controlador de velocidad. Lo he puesto pues como lo tenemos siempre. Lo demás está. Yo como el original no he tocado nada. Pues está todo igual. Vale, voy a poner el GPS en modo. Bueno, es igual, es exactamente igual que el Eurotrack. Lo único, pues, que cambia, pues, es el paisaje, cambia los camiones. Pero lo demás es lo mismo, es conducir y tener cuidado. Bueno, a ver, hay que tener cuidado con la velocidad. Porque no sé cómo. Me dice que a 30. Esto va en metros por hora. Millas por hora, millas, perdón. Bueno, el intermitente también lo he puesto como lo tengo en el Eurotrack. La ciudad se ve más viva, hay más gente. Los semáforos es el de delante, ¿eh? Los semáforos no tenemos como en Europa, que los tenemos a los lados. Vale, ya está verde. A ver ese camión que hace. De todo menos parar, ¿verdad? Venía muy convencido, ¿eh? Bueno, al principio, pues este es nuestro primer viaje, nuestro primer encargo. Lógicamente, pues empiezas de cero, empiezas a trabajar para otra persona y tal y cual. Aquí hay un stop. No sé los stop, cómo funcionarán. Si me los salto me multarán, no lo sé. Bueno, voy con. Hostia, no me subo la acera. Voy con mucho miedo. Voy. ¡Uff! ¿Multaca? No, por poco. Voy con mucho miedo. Voy tanteando un poco el juego. Hacía, bueno, pues desde la demo no había vuelto a jugar. Lógicamente, pues bueno, Eurotrack, pues tenemos tablas, ¿no? Y hay que tener cuidado con la velocidad. Luego, aquí te multan los coches. Bueno, en Eurotrack creo que también. Pero aquí mucho te. Vamos a cambiar. Ahora creo que el otro se ha ido. Es por aquí no, ¿no?
No sé dónde es por aquí. Sí, parece, sí. Pensaba que no. Aquí son muy estrictos con el tema de la velocidad y tal. Te multan bastante, bastante. Y meten unas multas de espanto, ¿eh? Te clavan un dineral guapo. He saltado semáforo. Bueno, nuestra primera multa. Es rompiendo hielo. Uy, ¿por qué le meto freno en mano? Qué bueno. Vale, me dejan pasar. Primero me dejan pasar, luego no, y así sucesivamente. He puesto mi sede del reno. Espera, 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 que vas por encima. Vas por encima de la velocidad, tú. Nos harán parar en al peso. Mira la poli. Nos harán parar para el tema del peso. Nos harán parar. Ay, no tengo asignada la de. Y cambio. Perdón. Voy a asignar. Ahora estoy. Todas las teclas sin asignar. Vamos a ver. Yo creo que estaba lo último, puede ser. Estoy buscando el zoom aquí. Zoom, le voy a dar con este, que es con el que tengo el. De por saco. Me dice que tiene otra está asignada esa tecla, pero es que me da pena. A ver. Ah, sí, eso es. A ver, voy a probar. Sí. Ahora sí. Epa. Vamos a 70. Tengo puesto a 70. Me encanta ser muy al loro con la velocidad, eh. Me gusta. Porque el paisaje es muy cambiante. Las ciudades tienen vida, hay personas, cosa que en el Eurotrack no hay nadie. Solo hay coches. ¿Vamos muy rápido? No, así vamos a 60. Estos son camiones americanos, son camiones más potentes. Son bastante potentes. Mira, el paisaje es una pasada, es una chulada. Hombre, siempre gusta pues el variar, ¿no? El Eurotrack pues está muy trillado ya, está muy trillado, está muy visto, y jugar al mismo juego de camiones en otro paisaje, en otras ciudades, pues la verdad es que siempre le da un aliciente mucho mayor. Yo cuando sacaron la demo no me gustó porque estaba muy limitada. Cuando sacaron el juego estaba muy limitado. La gente estaba que trinaba. Estaba muy enfadada la gente. Y yo no me lo compré el juego, la verdad. Tenía pensado cogérmelo, pero no. Y para tú. Hostia, pensaba que me había multado. ¿Y dónde me tengo que meter? Vale, ahí adelante.
Pensaba que me había multado. Hay que tener mucho cuidado con la velocidad. La velocidad de repente te la cambian, ¿eh? Hay que entrar aquí a la derecha. Para el pesaje. Hostia, tengo dos caminos delante. No sé cómo se hace esto, ¿eh? No lo he hecho nunca. Voy muy rápido. Loader. No sé dónde tengo que entrar. Cargar. Aquí será. Yo creo que es aquí. Esto es la primera vez que lo hago. O en la demo. En la demo igual lo hice, ¿eh? Vale, ahora vamos nosotros. No sé. No sé cómo va. Para aquí. Poquito más adelante, igual. No sé cómo va. Hombre, no puedo parar mejor, la hostia, he parado de la hostia. ¿Habrá que parar el motor? Ah, que me pone ya la lucecita en verde. No me había fijado. Lo siento, la primera que lo hago. Se pone la lucecita, veis arriba a la derecha, servicio informe de estación de pesado. Ahora está en verde. La velocidad. Hay que tener mucho cuidado en este juego con la velocidad, repito. Mete multas importantes. ¿55 el GPS? El GPS no, la velocidad de crucero. Vale, estamos llegando a la ciudad donde tenemos que dejar el envío. Nos metemos a la derecha. Hay un stop arriba. Mola mucho, tío. Hay como más vida, como no sé, es distinto. Lógicamente, pues se ven vehículos nuevos, todo eso está muy bien. La verdad es que mola bastante. Truque. Voy a poner un momento. Lo he puesto el contador. Ahora. Vale, ya está. PS. Han metido dos DLCs, dos estados. ¿Cómo era? Arizona y hay dos. No me acuerdo exactamente. ¿Cómo va esto? Aquí. Vale, yo voy a ir a lo fácil, como en Eurotrack. Porque como juego con el teclado, es un coñazo. Hostia, lo ponen jodido. Este es un bulldozer. Vale, echamos ahora un poco atrás. No me lo da.
Ya se ha arreglado el guardabarros de la frontal, de la cargadora. Vale. Vamos a intentar otra vez planta, a ver. A ver si ahora sí que nos lo dan o cómo va esto. Ya ves, soy torpe hasta para ponerlo hacia adelante, tío. Estamos muy pegados a la máquina, eh. ¿En serio que no nos lo dan, tío? ¿Cómo puede ser esto? Ya verás cómo al final pego a la farola o a la máquina. En serio, tío. ¿En serio que me lo das ahí? ¿Qué me estás contando, tío? ¿Pero cómo me lo puedes dar ahí, compañero? Yo creo que lo he tenido mejor puesto, ¿no? Que esto, tío. ¿Cómo me lo puedes dar ahí, tío? Pues te lo haces. A tomar. Bueno, ya veis, nos acaba de dar nuestra primera experiencia, no había hecho absolutamente nada. 1900 y 117 de experiencia, novato, 0. American Truck Vale, pues bueno, esto es un poco como el Eurotrack, no sé si os acordáis, cuando empezamos, pues tienes que trabajar pues, para otra gente. Buena suerte, Luz. Vale, voy a guardar. A poner americano. Así no tenemos que hacer otra vez el tutorial si pasa algo. Venga, vamos a hacer un viajecito. ¿Ves? Trabajo rápido, no tenemos camión. Vale, me he instalado en Nevada, en Reno. Frontera con California. ¿Nevada y Arizona? No, no, no. Sí, no sé cuál será la California. ¿Nevada y Arizona puede ser? Bueno, lógicamente. El peso va en libras. Pues no sé. Interesante. Interesante. ¿Nos hacemos esta esquinita? Sí, ¿por qué no? Venga, vamos para estaremos enganchados ya, ¿no? Sí. Bueno, la carga, ¿eh? Ya veis. Depósito de reserva. 22.500 libras. No sé lo que, no sé cuánto es. No sé cuánto va a ser. Está chula. Venga. Espera un poco, un momento, por favor. ¿Cómo era para quitar eso? Esto. Ah, sí. Nada, déjame en paz. Mira, una palica de esas nos vendría bien para la fiebre del oro, ¿eh? Para limpiar.
las plantas de lavado por lo que cae, una de esas chiquitinas. Bueno, ya veis que llevo más miedo que alma. De no liarla en mi primer viaje. Aquí creo que en el semáforo, aunque esté rojo, tú sí que puedes girar a la derecha. Semáforo rojo, de frente y a la izquierda no. De frente y a la derecha sí. No tengo a nadie metido. Voy a cambiarle esos. A día de hoy es una pena que este juego a día de hoy siga igual de verde, tío. No han metido prácticamente nada. Dos estados y poco más. Dos estados, el heavy cargo y... Y DLCs de estos de pintura y de Halloween, ahora que estamos en Halloween y de todas estas historias. No sé, tío. No sé por qué no le he dedicado más tiempo. Este juego, a la mínima que le dediqué un poquito de... Yo no me acuerdo exactamente. Creo que lo he dicho en Fiebre del Oro. Creo, ¿eh? No recuerdo. Pero a este juego, en el momento en que le metan un poquito de contenido, cuidadito, ¿eh? Porque tiene más vida, tiene más cosas que Eurotrack, por así decirlo. Yo creo que aquí a la derecha puedo ir. Vaya, se ha puesto verde justo cuando estaba pasando. Quería ver si me multaban o no. Veis, hay gente, hay los está muy guapo todo, tío. Ahora, salimos ahora. Las ciudades son un pelín más grandes, son más amplias para poder conducir mejor, para poder conducir más cómodo. Es por aquí, sí. Camiones hay muy poquitos, me parece que camiones había dos. Para León. Este nos cede, pues pasamos. Muchas gracias, compañero. ¿Cuál era la bocina? Hasta 80 podemos poner 70 y 80. Policía hay mucha, hay que tener mucho cuidado. Ya lo he dicho antes, aquí te multan cagando leches y las multas son brutales. Yo la demo, bueno, la demo no sé si habrá cambiado, igual se han cortado un poquito, pero las multas eran de cada multa, era mil y pico cada multa, macho. Si tú haces un viaje ahora vamos ahora a 5000 y nos clavan dos multas, o sea, te quedas templando. Mira allí, los coches son distintos, los modelos, pues eso parece que no, pero joder, es mucho. Son muchas horas al Eurotrack. Al final jugar a otro juego pues viene muy bien. Y luego el paisaje está de puta madre, tío. Este juego, a la mínima que le meta un poquito de contenido, así que la gente pueda hacer kilómetros. ¿Qué dice? ¿Cómo? ¡Hostia!
Hostia. Iba comiéndole el culo, pero iba controlando la situación. No sé. Iba frenando, o sea, iba. Le habían quitado la... Es a 15, creo. Y vamos a 30. Pesaditos, ¿no? Vale, ya ves. Y activa el icono. Vale. Esto no nos ha salido antes, ¿no? Que yo sepa. Esto pasa adelante. Ay. Ah. Antes ha sido entrar y ya, y no nos han hecho esto lo que nos han hecho ahora. Chuchu, cuidado tú, que son aquí. Venga, zapatilla, ahora sí. A la velocidad 70-80, ahí. Eso es un cactus o flor. Lo que estábamos comentando antes de que nos interrumpiera con la báscula. Este juego, a la mínima que le metan un poquito de contenido, cuidadito, que está guapísimo. Incluso yo creo que podría desbancar al Eurotrack, en el sentido de que Eurotrack está muy trillado y la gente, pues bueno, sí, que le gusta Eurotrack, sí. Pero siempre pides cambiar, ¿no? Siempre cambiar te apetece. No te apetece siempre jugar a lo mismo, por así decirlo. Entonces, si le metiera contenido a este juego, la gente bailaría o saltaría entre un juego y otro. Cuidadito, la velocidad. 70. 80. La gente bailaría entre los dos juegos y este se activaría más. Este está... Yo he oído el online que está prácticamente muerto. Que hay muy poca gente en plan online. Yo la verdad es que online no juego. Al día del Eurotrack. Al día del Eurotrack y lógicamente este. Luego también hay. En la demo me pareció ver también radares. Coches de policía quietos en el arcén ahí. Para cuando pasas a todo esto, ¡fa! La foto. ¿Cómo suena ahí el retardo, eh? No sé ni qué cambio llevo, pero no conozco los modelos. Está bien que los camiones vayan uno más rápido, otro más despacio. Eso está bien. Según el peso. Tú, baja, baja. Pues esto mola, ¿no? Pues el que puedas ir adelantado y tal, pues es un puntazo. Porque voy a 66, no voy ni a 80. Vaya hombre. 80. Ah, que canta la línea. Yo, claro, oía este ruido, digo, que... Pensaba que era retarde, pero no, es la línea.
Achaco, Voy a salir antes de que venga el otro, Si no, voy a tener que frenar. Wow, cambio por aquí, tío. Vamos a mirar. Sí. Ya, la conducción la veo muy fluida, muy. Muy. Que tienes que. Siempre estás con coches, siempre estás con camiones. Tienes que andar. Frena, 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 frena. Magdalena, que no salimos. Chaval. Vamos a tope, 80. En bala este cacharro, tío. ¿Cómo corre este camión? Qué pasada. Estoy pisando todo el rato la línea, la banda, la línea de esa de que suena, la rodadura, no sé cómo se llama exactamente. Bueno, de momento no se nos está dando mal del todo. Pensaba que se me iba a dar peor, la verdad. Bueno, cállate que todavía no hemos acabado. Cuando acabes el capítulo, hablas. Que ya sabéis lo que pasa, que yo hablo y luego la lío. Que le doy, que le doy. ¡Buah! Ha frenado. Si no frena, le doy. Demasiada velocidad para mi gusto. Me estoy todo el rato estoy todo el rato invadiendo el carril contrario. Cosa que no me gusta. Y eso es por el exceso de velocidad. Para quien nos dice que nos metamos a la derecha. Hostia, hostia, hostia. Aquí no sé cómo andar el tema de carreteras y tal. Espero que no haya mucha autopista, tío. Bueno, aunque habrá América. América seguramente haya bastante autopista. Lógicamente los modelos serán. ¡Hostia! Le he dado a. Me he abierto mucho. Los caminos tienen mucho morro. Le he dado al quitamiedos. Tienen mucho morro estos camiones. A 30. Hay que tener mucho cuidado con la largura del camión. Tiene mucho morro y la vamos a liar bastantes veces. Me tengo que abrir menos. Me he abierto ahí mucho, mucho, mucho. En esa curva. Winemucca. American Truck. La verdad es que tenía ganas de jugarlo, pero claro, cuando saliera una oferta buena. Lo que le pasaba de comprar. No sé cuánto está el juego este normalmente. 17 suelen andar. Yo el Euro Truck me parece que lo compré a 17. Y este lo he comprado a 6. Bueno, a 7. Lo he comprado a 7 este. Más el DLC de Eurocargo, 10. 10 con 13. Nos dará tiempo, hostia. Me he quedado ahí clavado, eh. Me he quedado clavado. Vamos a poner GPS en modo ciudad.
Yo creo que esto de juego. Yo creo que es este el seguro, ¿no? El fácil. Venga, sigamos. No quiero que me esté preguntando todo el puñetero rato. Sí. No quiero que me pregunte todo el rato qué quiero hacer. Vale, pues ahí de frente. Catapú. Pues ya veis, todas las fábricas nuevas, todas las zonas nuevas. Mola, mola mucho. ¿Subiremos de nivel? Pues sí, ¿no? Sí. Sobra. ¿Cómo va esto? Esto es igual. Es igual. Lo único que hemos quedado un poco. Que es igual, 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 igual que el Eurotrack. Igual. Vamos a ver, ¿necesita dinero o no? Venta a estrenar. Vale, ya lo miraremos. A ver, vamos a mirar el otro para que nos deje en paz. No necesito dinero. Voy a guardar. Voy a hacer dos. Me gusta tener dos. Bah, no me lo voy a complicar. Vale, miramos un poco los concesionarios, a ver lo que hay. Ah, solo tenemos uno. Ah, tenemos del camión que nos gusta, ¿no? Uf, qué feo, Dios mío. Son feos, a mí no me gustan los americanos. Hombre, hay alguno muy bonito, pero. Hostia, este, bueno, es feo, pero. De lado tiene un corte. No entra, no entra en la pantalla, en serio. No lo puedo ver así de forma lateral. Hombre, tiene un corte chulo, ¿eh? De frente lo he visto feo, pero no, 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 no. No, no, está chulo, está bien. La verdad. ¿Estos qué valen? 113. Este es mucho más moderno. Este es más feucho, ¿no? Que el otro. Me gusta casi más este, que es más. Bueno, está bien. No, bueno, este también está guapo. A ver. Este es como el primero. Nivel 8. Cambiará, pues eso, los caballos y tal. ¡Uf! ¡Qué feo, ¿no? Parece un pato. El amarillo, este lo hemos llevado. Este ya lo hemos llevado. Hostia, hay 10. Hay 10 camiones, ¿en serio? Hostia, este está guapo, ¿eh? Me gusta bastante. El sobrado sobrado vale 177. No son caros. No sé. Está bien, la verdad. No son muy caros ahora. No sé cuánto pagarán. No sé cómo irá el tema del dinero. No sé si pagarán mucho, si pagarán poco. Hostia, qué guapo este camión. Vamos a hacer otro viaje. No, no, no iba a hacer, ¿eh? Pero sí, vamos a hacer este. ¿Este qué le pasa? Trailer articulado. Venga, vamos a hacerlo. Transformador.
Bueno, lo primero. Qué guapo, tío. Este girará bastante bien. Hostia, menudo bicho, eh. Eso tiene que pesar. Bueno, ahora lo vamos a ver. Bueno, 123.000 libras, que no sé lo cuánto será. Hostia, qué buena pinta tiene. Hostia, el camión articulado, eh. Bueno, sí, aquí lo que. Si le sobra, le sobra. Le sobra. Con trailer por todos lados. Muy chulo, tío. ¿Y la camión? La cabina. Está guapa. Hostia, qué pasada. Será lo que quieras, American Truck, pero es muy visual. Velocidad. Me gusta poner siempre en velocidad. Es muy espectacular, es muy. Bueno, visual, sí. Es muy. Que hostia, los espejos molan mucho, tío. Bueno, gente, a girar. Vamos a ver cómo giramos aquí. Voy a intentar girar. Ha salido bastante bien, ¿no? No sé cómo habré girado, si habré girado mucho, poco, no habré girado, no sé. Hostia, este cambio mola, ¿eh? Mola bastante. Este con la largura que tiene. Hostia, el burro, ¿eh? ¿Veis el burro? No sé. Qué guapo, tío. Está empezando a gustar, el Eurotrack. Bueno, es lo que comentaba antes en el otro. He grabado Gold Rush antes que este. Y comentaba que muchas veces se critica las cosas sin probarlas. Por ejemplo, hay mucha gente que dice, joder, Gold Rush, qué coñazo, ¿no? O sea, estás todo el rato sacando tierra y ya está, y no haces nada más, tal y cual. Pero luego te pones a jugar y la idea. Hostia, qué susto, pensaba que me había multado. Y la idea preconcebida que tienes cambia. Claro, esto es muy grave. Yo estoy viejo. A la derecha podría girar, ¿verdad? Vamos a probar. Me la voy a jugar. No me han dicho ni. Y luego a la hora de jugar ya la cosa cambia. Ya te gusta, ya es distinto. Hay muchos. Yo, por ejemplo, consumo mucho YouTube. Y hay muchos juegos que prefiero verlos a jugarlos. Pero sin embargo, luego te pones a jugar y ya la cosa cambia. Te gusta. O igual dices, hostia, este juego me parece muy difícil para mí o lo que sea. Pero no, no. Luego te pones a jugar y le coges los controles. Voy a salir antes de que venga aquí el camión. Me gusta mucho este camión, ¿eh? Entiendo que 123.000 libras serán bastantes kilos. Porque el camión no tira ni para atrás. El pobre. Pasada, es espectacular, eh. Mira los banderines, eh. Yo no había llevado nunca banderines. Los banderines, vale, tenemos que. ¡Hostia, cómo se va! Tenemos que entrar aquí. Tenemos que ir a 15, está rojo. Uf, muchas cosas, ¿eh? Se va a acumular el trabajo. ¿Está verde? Me ha dado verde, tío. ¿Tenía que entrar o?
Ah, que no viene nadie. No suele venir nadie cuando sales de aquí. Mira qué caravana. Se está formando en aquel lado. Muy guapo. Y es espectacular, eso sí. Eso es innegable. El paisaje es brutal. Se ve muy chulo todo, tío. Hombre, realmente es un juego nuevo para mí. Porque yo a este, la demo, la jugué la demo en el cerrado. Yo no sé por qué. Me gusta mucho zonas así, zonas desérticas, tal. Me gusta visualmente mucho. El pedrusco ahí. No tira. Oye, ya llegaremos. ¿Cuánto pesaba? 123.000 libras. Tengo que mirar de cuánto es. Porque tiene que ser bastantes kilos, ¿eh? Bastantes, bastantes. Vale, nos vamos a ir metiendo a la derecha según vayamos llegando. Vamos a frenar. Cuidadito, con las frenadas. Frena bien. No he tocado nada, ya os he comentado. He tocado un poco el tema del controlador de velocidad, los intermitentes y ya está. No he tocado más. Vale, vamos a ir saliendo. Ahora que no viene nadie de frente. La señal. ¡Buah! No controlo la curva. Ya es la segunda vez que pego con el morro. ¿He cargado la señal? No, ¿no? Sí. No estoy seguro. No sé cómo habré salido, pero muy injusto. No controlo, tío, la largura de estos bichos. Es brutal. Buah, carretera. Muy bueno, tío. Me gustaría que hubiera mucha, pero que mucha carretera, tío. Me encanta la carretera. Mucho más que una autopista aburrida. Buah, qué pasada, tío. Espectacular. 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 Para mí esto es un paseo, macho. Me da igual llegar a tiempo, me da igual llegar bien, más tarde, pronto, me da igual. Es un regalo para los ojos, tío, para la vista. Un regalo, tío. Pues a ver si ahora con la venta de estos juegos rebajados. Ha rebajado muchos, no solo América Trail, ha rebajado muchos. Hay que bajar velocidad a 70. Ah, sí. Ha rebajado muchos juegos. De hecho, hay uno que. Estoy dudando si coger. Tall Starby. Estoy dudando si coger o no coger. Está regalado, está a 3 euros y poco. Están 3 euros, 3,70 o 3 algo.
la primera impresión del juego muy buena. Muy, pero que muy buena. Yo la demo la recordaba mierdes. No me gustó nada la demo. Pero el juego este me está gustando mucho, mucho, mucho. Mucho, pero que mucho, mucho. Muy bueno. La primera impresión es espectacular. Espectacular. Ya sé que vengo tarde a este juego, porque vengo tarde. Porque este juego ya lleva, por la tontería, llevará un par de años fácil, ¿eh? Que no es nuevo, que no es de ahora, ¿eh? Tú calculas si a de pronto un par de años llevará. Esos ranchos interminables de ganado. Chuchu, cuidado. Cuidadito. Dale suave. Hay un cementerio de coches. Caravanas. Bueno, nos quedan 96 millas, que no sé cuánto será. 2 horas y media. Eso lo hacemos en el momento. A ver, las luces. No he puesto todavía las luces. Como el Eurotrack. Me gusta, tío, me gusta. Me gusta lo que veo. Mucho lo que veo. De normal te viene puesto este espejo, pero yo lo he quitado, lógicamente. Prefiero hacerlo más original. Original, no, más realista, quería decir. Original, no. Voy a girar normal. Porque aquí tenemos bastante sitio. Y ahora y todo me ha abierto mucho para mí. Vale, gasolineras. Ah, he puesto tres mods. Tres mods, por supuesto, de marcas reales. Tres o cuatro. Tanto de gasolineras como de empresas. Ay, no los he activado, qué tonto. No los he activado. Los he puesto, pero no los he activado. No he caído en eso. Mira, bueno, eso es muy típico de películas, ¿verdad? Motel. Joder, motel. Motel de carretera. ¡Uy, que viene un camión! Tío, por medio de la carretera. ¡Loco! Está gustando mucho, 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 ¿eh? Ojito. Ojito, ojito. Por supuesto, el Eurotrack no lo vamos a dejar, lógicamente. Intercalaremos entre uno y otro. Haremos, pues, por ejemplo, un día uno y otro día otro.
¿Por qué frenas? ¿Por qué? ¿Qué estoy haciendo mal? ¿Qué tiene él que ceder? No he entendido esa maniobra, lo que ha pasado. Él no tiene ninguna señal que le... No sé por qué ha frenado, la verdad. Echar un trago de agua. No sé cuánto los pagaba por este. 6.189. Una horita hacemos así. Buah, vamos, ir por esta carretera a esta velocidad. El paisaje, la circulación, está de la hostia, tío. Está que te cagas. Mira un PS como los adelanta. Hay, hay un motor de carretera ahí de la puerta. Hostia, hostia. Fue muy rápido, ¿no? Me gusta mucho la variedad de... Bueno, hombre, ahora no, porque estamos en este estado que es más desértico. Pero en cuanto empecemos a saltar de un estado a otro, vamos a ver una variedad brutal. O sea que en Eurotrack se ve con Francia, por ejemplo. Y luego cuando metan Italia, Italia ya he visto imágenes y tiene buena pinta. Como se le ocurre como Francia, uf, va a estar brutal. Y aquí... Cambia mucho el paisaje de norte a sur, ¿no? Pues del desierto a montaña, cambia mucho. Y luego los vehículos. Es que es todo nuevo. Es que es todo nuevo. No quiero pasar esto a golpe porque nos va a pegar una hostia. Eso es, despacito. El ciclo del día noche. Son las 8 de la mañana. No, las 8 de la tarde será. Pensaba que iba más rápido. Eli. Vale, vamos a poner GPS en modo ciudad. Porque no sé por dónde tengo que ir. Me voy a meter a la derecha. Y vamos a ir poco a poco despacio. Epa, epa, epa. No sé dónde tengo que parar exactamente, yo creo que paro bien, ¿no? Sí. Qué... Una cabeza de camioneta ahí. ¿Nuestro personaje es el que hemos cogido? Es el de Eurotrack. Es el mismo que Eurotrack, tío. Tiene detalles que, joder, tío. Borraron un pelín, tío. El personaje ese, en vez de poner el que les dé a ellos el uno que tienen ahí, Pinpon, de quita y pon, el que has elegido tú, ¿no? El avatar que has elegido sería lo bueno. Este juego. En cuanto le metan todos los estados, Blackjack va a ser la bomba. Va a ser mejor que Eurotrack. En cuanto le metan todos los estados, ¡buah! Va a ser brutal.
¿Tú sabes las kilometradas que hay aquí? Las ciudades son más largas, son más grandes que el Eurotrack. Pasa por la 30. Las semáforos. Voy a cambiar el tema del horario juego según Red fundido escritorio. Vale, vamos a ver 24 horas. ¿Dónde estabas? Que no te veo. Ajustes RVS. Modo 24 horas. Ajustes de región. Ah, en Estados Unidos no tienen 24 horas. ¿En serio? Pues si no tiene 24 horas, no, no se lo ponemos. Vamos a intentar respetar. En América no tienen 24 horas, en serio. PM es a la tarde. Yo me suelo liar, ¿eh? Me suelo liar. Ya os lo digo desde ya. ¡Buah! Mira, el típico motel de serie. De serie de asesinatos. Que no. Me ha impresionado, ¿eh? La verdad es que el juego me ha impresionado. No me esperaba tanto ni de broma. No me esperaba tanto, la verdad. Voy a ser sincero. Con la demo me llevé una mala impresión. Y luego la gente, ¿no? La gente decía, joder, que no estaba bien currado, que no sé qué, que no sé cuántos. Y yo lo he comprado, pues eso, por el precio. Por el precio lo he comprado. Porque estaba muy bien. Estaba a 75% de descuento. Hostia, madre. Para. Que pase ese y ahora pasamos nosotros. Cócteles. Motel Casino. Mola mucho, tío. Una muy buena impresión me llevó, la verdad. ¡Mírala! ¡Uy! Este sí, este se ha abierto más. Hostia, pero luego se cierra mucho. No se abre, pero luego se cierra. Tengo que aprender yo a hacer eso. Mira, es que me lo llevo. Uf, voy andando cerca, ¿eh? Cuarenta, 50, 70, 70. Este cambio me gusta, ¿eh? Me gusta bastante. Además tienen un sonido muy personal. No es como el camión americano, el camión europeo, perdón, que tiene sonido, lógicamente, pero no es tan, no está ronco. Bueno, hay alguno que sigue. A ver qué tal se me oye, porque el sonido del juego está bastante alto. El sonido del camión está bastante alto. Para.
He metido muy... Bueno, yo creo que con este vamos a ir bien. No voy a mirar. Pero es que no puedo evitarlo. No voy a mirar, ya mira tres veces. Nada, no, no, giraba de sobra, giraba bien. ¿Nos quedan? Sí, estamos llegando ya, no nos queda nada. Es que es todo muy grande, o sea, las ciudades son grandes, las carreteras son largas, son rectas brutales. Vale, es aquí a la derecha. Tenemos que aparcar aquí en todo el puñetero medio. A ver si sé girar yo con este. Habéis oído cómo salta el... No, he aparcado mal. Bueno, tampoco tan mal, ¿no? Yo creo que me lo va a dar, ¿no? Va, vamos a echar para atrás. Uf. Este yo no voy a ser capaz de aparcarlo, porque tiene giro, gira mucho. Voy a ver cómo funciona lo del... Que gira, que es una pasada, tío. Voy a intentar... Hostia, como mola, ¿no? A ver si soy capaz de... Ahora para el otro lado. No, para el otro lado me meter el culo para allá. Buah, como ruge, tío. Ay, ay, ay. Pero tampoco mucho, ¿eh? No, 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 no tanto. No, ya se ha ido. Ya se ha ido. No, no voy a ser capaz, no voy a ser capaz. Ya te digo desde ya que no. Soy muy torpido para esto. Qué va, no voy a ser capaz ni de coña. Guau, le gira también el de atrás. Hostia puta. ¿Qué es esto, tío? Nada, se ha chupado. Nada, no. No voy a ser capaz. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa que he visto para que se pueda hacer. Voy a girar. Y voy a volver a entrar. Y a ver si me puedo. Ya está muy guapo el trailer, está articulado, eh. Qué brutal. Está brutal. A ver ahí. Si no consigo enderezar pronto. A ver. Yo ahí. Voy a mirar por fuera. Yo ahí voy bien.
Nada, no, no me lo dan, no me lo dan. Ah, le voy a dar, le voy a dar. Lo siento, pero no, no puedo. Avance los logros, avance los logros. Logro desbloqueado. Nivel 2. Soy muy torpe para marcar. Vamos a hacer pues como en Eurotrack. 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, y así. Bueno, gente, lo dicho. Llevamos una hora y pico. Muy chulo, la verdad, me ha gustado mucho. Hacía mucho, mucho tiempo que no jugaba. Y la primera impresión ha sido buenísima. Bueno, miento, la primera impresión fue con la demo, que no me gustó. Y ahora con el juego. La primera impresión del juego ya ha acabado. Bueno, ha acabado. El juego, comprado. Muy buena, muy, muy, muy buena. Muy buena. Me ha gustado mucho, la verdad. Lo dicho, espero que os haya gustado tanto como a mí. Os mando un saludo y nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.